con el fin de dotar de infraestructuras educativas con ambientes adecuados y modernos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de estos tiempos. El gobernador regional Magíster Ángel Unchupaico Canchumani emprendió dos grandes proyectos en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, todo en el marco de las actividades por el aniversario de la región Junín. Viajando por espacio de 12 horas desde Huancayo hasta el alejado distrito, el mandatario regional no escatimó esfuerzos por constituirse el último lunes al mismo lugar donde se edificarán ambos proyectos, hecho que nunca antes hizo ninguna autoridad regional, por lo que esos lugares eran marginados y postergados en su desarrollo. Seguimos en ruta. ¿Hacia dónde vamos, alcalde? Hacia el anexo de Potrero. En Potrero vamos a colocar la primera piedra de una institución educativa. Hoy hemos venido al último distrito de Huancayo, Santo Domingo de Acobamba, por tres motivos. Uno, un centro educativo en Potrero. El otro es San Antonio de Alegría. San Antonio de Alegría y la carretera del Anillo Vial. Anillo Vial para juntar Padiahuanca con Santo Domingo de Acobamba. Ahí está la gente motivado. Vamos, sigue el batallón. Adelante. Recibido por las comunidades campesinas y por el alcalde de Santo Domingo de Acobamba, Edwin Castro, la autoridad regional primero arribó al anexo de Potrero, donde puso la primera piedra del proyecto instalación del servicio educativo inicial escolarizado en la institución educativa número 1117, donde en medio de la algarabía de los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes inició este anhelado proyecto. Demandará un presupuesto de 3.152.000 soles y se ejecutará en 7 meses. Llegamos a Potrero. Este es un pueblo tan alejado, distante, donde la época de la subversión hicieron de las suyas, pero nunca llegó un gobernador regional a esta zona. Y hoy estamos aquí para dar inicio a su centro educativo, aquí en mismo Potrero. ¡Gracias! Es tu pueblo, es tu tierra, lo hará con cariño. Y muchos de nosotros vivimos con hambre, agua falta. No quiero alargar, hermanos, sé tu corazón más grande, hágalo por esta tierra. Con humildad, con sencillez, se echará adelante. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a él, se recordarán. Los hombres pasan, las obras quedan. Espero que esto sea realidad. Nuestro Dios divino, hay que agradecer. Hay que pedir bastante para que nos ilumine y sea realidad con todos los ofrecimientos de aquí de nuestro gobierno regional, que hoy está presente. Ha hecho tanto sacrificio para poder llegar a la tierra de sus señores padres. Me toca felicitar y agradecer al señor gobernador. Acabo de colocar la primera piedra del jardín de niños en un centro educativo. Acá en Potrero, por primera vez llegamos a este lugar, muy alejado, muy distante, pero con mucho cariño iniciamos una obra. Se han preparado su orquesta, todo. Ahora nos vamos a colocar la primera piedra de la mega obra, carretera Unión, distrito de Santo Domingo de Acobamba, con Padiahuanca. Tiempo después, la comitiva del gobierno regional Junín se trasladó hasta el anexo de San Antonio de Alegría, donde igualmente emprendió la obra instalación del servicio educativo inicial escolarizado en la institución educativa 1106, cuya inversión es de 2.619.000 soles y su tiempo de ejecución igualmente será de 7 meses. No lo podemos creer, al fin nuestro sueño se hará realidad, expresaron algunos docentes y padres visiblemente emocionados, al tiempo en que Unchupaico Canchumani señalaba que su gestión no escatimará esfuerzos por fortalecer la política educativa en Junín, y en especial en los lugares alejados. Hasta ahora ya tenemos en marcha más de 70 instituciones educativas en las 9 provincias, y el próximo año serán más. Sin educación no hay desarrollo, por eso estoy aquí para comprometerme con ustedes en esta gran revolución educativa, enfatizó la autoridad regional al tiempo de recibir grandes muestras de agradecimiento y reconocimiento por ambos proyectos que se reflejaron en danzas, cantos y significativos regalos.